Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro. Podéis sustituirlo por alambre de cobre de 1,2 o 1,5 si estáis muy fuertes, pues 2 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es cortar tramos de 10 centímetros. Yo tengo aquí uno cortado, veis, y mide 10 centímetros exacto. Por este mismo voy a cortar los demás. Primero le voy a cortar la punta que está un pelín doblada. Y luego ya midiendo por este, pues corto los demás. Vale, corto ese eje aquí. Vamos a contar la cantidad de tramos que necesitamos para una pulsera. Pulsera o collar o lo que quiera cada uno hacer con este diseño. Es un diseño muy fácil, muy, muy fácil, que vamos a hacer con aspecto rústico pero sin utilizar el martillo. Y ahora os explico cómo. Voy a cortar un par de tramos más. Por lo menos, siempre, siempre, eh, si sabéis la medida, pues podéis ir cortando más, más de lo que necesitáis. Conforme vayáis necesitando. Lo siguiente que vamos a realizar, voy a apartar esto un momento va a ser argolla. Vamos a usar 6 milímetros de diámetro interior. Podéis hacer esto mismo con el alicate de punta cónica, con un palito o con un molde con lo que interese a cada uno. Vamos a unir estos elabones muy fáciles en forma de S, formando una espiral con dos argollas cada uno yo ya tengo algunas argollas cortadas así que como muestra creo que es suficiente estas que estoy cortando y ahora vamos a cortar el lado cejado dejándolo plano. Ya está. abrimos, la dejamos ya abierta. Empujamos, veis, empujamos y abrimos, porque hemos achicado el círculo al cortar el eje. Empujamos y abrimos. Y así vamos a hacer unas cuantas y ya conforme necesitemos o si ya las tenéis cortadas mejor porque lo aprovecháis de esto pues vamos haciendo la siguiente voy a apartar aquí las argollas y voy a empezar a trabajar con estos tramos de 10 centímetros voy a usar el codo del alicate para la medida eso viene a ser aquí si ustedes quieren hacer otra medida con otro alicate pues es lo mismo Alicate para cerrar arandela. No es de joyería, es de mecánica y necesita una adaptación de la cual tenéis ahí un vídeo. ¿eh? Una vez esto es una espiral abierta, una vez hecho el círculo, pues vamos enrollando así separadito y la otra en dirección contraria. no importa qué alicate pero siempre la misma medida y aquí ya vamos redondeando igual que hemos hecho en el otro lado el resto de la pieza como el aluminio es un material muy blando pues podéis eh, realizarla de este modo manual Pues ya está, vamos a ir aquí que coincida uno enfrente del otro. Si no es así, pues lo vamos eh, dándole la forma, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer una cosa: en vez de utilizar el martillo para darle el aspecto rústico, vamos a utilizar el alicate de punta plana. Vamos a oprimir así. vamos oprimiendo en todas las direcciones primero desde aquí pues ahora le doy la vuelta y también en esta dirección o sea en cuatro direcciones esto va a hacer que la pieza quede mucho más fuerte y que tenga un aspecto rústico porque le va a dejar marcas. ¿Veis? Así es como va a quedar nuestra pieza. Que queda un pelín cuadrada, ¿verdad? Y tiene las marquitas del de alicate. Vamos a hacer más. Vamos a hacer más usando de nuevo el codo que en otro alicate pues puede ser otra zona, ¿no? Ya tenemos aquí, ahora en la otra dirección. Si usáis el martillo acabáis antes. A gente que le da miedo del martillo también es verdad que queda de otro modo, ¿no? Más aplastado y con unas marcas distintas, así que depende de la persona y del diseño que vaya a realizar, pues le interesa o no utilizar el martillo. Y ahora ya lo acabamos aquí de centrar, que uno quede enfrente justo de el otro. Voy a hacer otro más y ahora utilizamos de nuevo el alicate de punta plana para oprimirlo sin ejercer tampoco demasiada fuerza. Ya os digo que el aluminio es muy muy blando. ¿eh? Y ahora en la otra dirección va formando S. Ese en espiral espiral es abierta esto es una espiral abierta le terminamos de dar la forma y nos ocupamos que quede justo enfrente un inicio de el otro otra más bueno, yo creo que es bastante fácil, ¿no? Conservando las medidas del interior y fijándose en las que hemos hecho antes, pues podemos eh, hacerlas prácticamente todas iguales. Así. Y el otro hacia la otra dirección. Seguí preguntándome por qué algunos vídeos no tienen voz. Son resúmenes, son vídeos que se ha intentado mejorar la calidad, son vídeos antiguos, pero son vídeos populares. Pero en el enlace que hay es la descripción. Hay cosas escritas. No pasa nada por leer un poquito, ¿eh? Porque solo hay tres renglones y lo primero que pone es eh, video original, eso significa que ahí está el tutorial completo, sin resumen alguno, y que sí, que hablo. Así que podéis ver el video original sin problema ninguno. No va a ser tan corto, es un pelín más largo, porque prácticamente no tienen cortes. Ahí, ahí podéis verlo. Esto eh, esos vídeos vendrían a ser eh, como un trailer, ¿no? O si usted ya sabe, pues eh, sería de gran ayuda para inspirar con ese diseño. Si se dobla, pues hacia atrás y de nuevo. El otro lado, al contrario. Así que ahí está el problema. Yo di la solución. Incluso hice un vídeo en proporción, en formato Android. Porque sé que la mayoría que tenéis ese problema usáis Android ya sea en tablet o en teléfono móvil. Porque si fuera en el ordenador, pues se ve claramente ahí la descripción. Así que ir a la descripción. Que ahí tenéis los vídeos originales. Y además es lo primero que pone. Vídeo original. Dais al enlace y accedéis al vídeo original. Y no es justo que se anden quejando cuando está todo correctamente ordenado. Yo creo que ya casi tenemos la medida de una pulsera, ¿eh? porque aquí hay dos más. Vamos a aplastarla de nuevo con el alicate plano para que veáis cómo se hace. Voy a hacer la primera despacito, ¿eh? Aplasto aquí, aquí, aquí. Así como formando línea. Como si estuvierais planchando. Luego en la otra dirección. que marcas más bonitas se le van quedando ¿eh? de aspecto rústico y ahora así ah, y en el otro lado pues igual ya tenemos aquí otra pieza terminal ya tenemos aquí una vamos a hacer lo mismo con las otras Primero desde este lado, luego desde el otro. Si tenéis un alicate muy viejo, desafilado, pues todavía marca más y queda muy, muy chulo. Pero bueno, también es cuestión de gusto. A lo mejor usted prefiere dejarla lisa. Ya tenemos otra aquí. Y esto va a ser que no tengamos que coger el martillo y que no quede tan aplastado, pero sí más marcado. Ya tenemos aquí las marquitas. A su defecto se harían con un martillo cuarrugado. Eso significa que tiene como puntitas, ¿verdad? Para que deje la marca. Muchos sé yo que tenéis ese martillo. Nuevo aquí... Los cuatro ángulos, ¿eh? Los cuatro ángulos. Aquí, ahí. Nos queda una. Podéis usar esto también para pendientes o para collar, para lo que prefiera cada uno. Fijaos la diferencia entre el lado que he oprimido y el otro. Así que vamos al lado contrario, aquí. Y ya vamos aquí dejándole también las marcas. Yo digo, este alicate está muy afiladito, si usáis uno que esté desafilado pues las marcas quedan más chulas y listo y ahora vamos a unir unos eslabones con otros utilizando estas argollas que ya están abiertas aquí podéis colocar una o podéis colocar dos no vamos a fijar fijaos así quedaría al revés verdad este va girando en el interior hacia el exterior y este hacia mí, pues si lo ponemos así quedan iguales. Pero también es cuestión de gusto. Igual usted prefiere que quede para cada una para una dirección. Yo en mi caso pues me gusta así. Y voy a colocar dos. Dos para que no se gire sobre sí mismo. Y aquí la otra argolla. La pongo aquí. La mesa es muy útil para saber si otra es así. Esta quedaría al revés también, ¿verdad? Pues la pongo así. Y ya puedo unir ahí también. Y le voy a poner aquí una más. Voy a usar la mesa como guía ¿Vale? todos los cortes están mirando hacia mí pues yo lo pongo aquí del mismo modo y esta también ya tengo aquí la postura para ir colocando una argolla y la otra bueno es dos para que no se giren estas piezas planas ajustadita volvemos a observar esta es la postura correcta bueno yo creo que es más que suficiente vamos a ver cómo va quedando le voy a poner una aquí en el lado, a continuación el cierre y luego vemos si queda muy largo o muy corto. Ajustamos bien, cerramos, listo. Y ahora hacemos el cierre con uno de los trozos que nos ha sobrado porque cortamos el más. Con ese mismo hacemos el cierre lo colocamos aquí donde está una sola argolla y el cierre va a quedar así de forma lateral que siempre es muy cómodo Le hago la curva aquí y voy a doblar como siempre un poco la punta. No creáis que clava, pero bueno, es más fácil que se enganche. Si fuera un collar, tal vez no. Oprimo aquí y listo. Como no, es posible que sea para caballeros, yo la voy a dejar así. Y ahora os digo la medida total. Vamos a ponerlo. Y así es como queda puesta nuestra pulsera. Parece griega, ¿cierto? ¿Verdad? Ese aspecto cuadrugado ha quedado muy bonito. Bueno, a mí me está grande, pero tampoco se me va a salir, ¿eh? Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, si te gustan los tutoriales de El Taller de Bella Noche, canal oficial, dale a, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en toda. Muchas gracias y hasta otra.